que adora a la alma mía, sigue marchando, alma mía, sigue peleando, que el camino se puso duro. Gloria al Señor, aleluya. Poderoso Jesús, alabado sea el Cordero. Gloria al Señor para siempre. Qué lindo estar en la presencia de Dios. Hay una unción linda, 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 fresca para ti en esta hora. Gloria al Señor, aleluya. Si viniste a adorarlo, levanta tus manitas, alaba la gloria del Señor. Dios bendiga a toda esa gente linda que nos ve a través del lente de Facebook esta mañana. Hoy recibes una bendición especial del Espíritu, así que levanta tus manos donde quiera que tú estés y adora la presencia de Dios. Adora al grande, adora al poderoso, adora al que es y el que era por los siglos de los siglos de los siglos y el que será. Gloria a Jesús. Aleluya. Qué bendición, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Mi alma alaba al Cordero, aleluya. Habrá alguien aquí que pueda decir, yo adoro a Dios, yo le doy gracias a Dios, yo bendigo a Dios. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Bendice, alma mía, a Dios para siempre. Amén. Gloria al Señor. Gloria, disfruta de su beneficio, disfruta de su beneficio. Aleluya, no hay más nada, nada más hermoso que estar delante de la presencia del Señor. Aleluya, donde tu vida rejuvenece, tu alma, donde el Espíritu te bendice, donde Dios mismo se te mete por dentro. Aleluya, y hay un cambio en tu persona, hay un cambio en tu familia, hay un cambio en tu vida. Hay algo poderoso en esta mañana, aleluya, que va a visitar nuestro sentido. Hay algo grande de parte de Dios en esta mañana. Oh, gloria a Jesús para siempre, porque hubo un Cristo que murió, hubo un Cristo que resucitó. Hubo un Cristo poderoso. Vamos, levanta las manos y alaba la gloria de Dios. Aleluya. Qué bendición linda, qué bendición linda. Un fuego prende otro fuego. Un fuego prende otro fuego.
fuego. Un fuego prende a otro fuego. Oh, gloria a Jesús. Señor. La unción se pega. La unción te con aleluya. Te complace en tu vida. La unción te fortalece, te convierte cada día en mejor persona. Sabe que Dios no quiere que tú seas tan grande en Él y tan espiritual y tanta cosa. Dios quiere que tú, aleluya, muestres la gloria de Dios. En Señor, esta tierra. Gloria a Dios. Qué bendición. Quisiera cantar una alabanza antes de abrir este culto para el Señor. Gloria al Señor, que muchos han escuchado. Qué lindo es el Señor para siempre. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a adorar la magnificencia de Dios? ¿Sabe que cuando usted se propone adorar a Dios en espíritu y en verdad, el espíritu maligno, Satanás y los demonios se enojan? Porque dice, hay alguien que en vez de estar cantando Shakira, está adorando a Dios. Hay alguien que en vez de estar cantando fulanita o sutanito, está dándole la gloria al que vive para siempre, al que me venció en la cruz, al que me ganó la batalla. Porque hay alguien poderoso que venció al diablo y a los demonios y se llama Cristo. Ay, qué lindo, siento a Dios grandemente aquí, aleluya. Así que vamos a adorar a Dios para abrir este culto al Espíritu Santo en esta hora. Santo mi Dios, aleluya. Súbala ya, pastora, por favor. Muchas gracias. Dios bendiga a los que se conectan de manera especial. Yo sé que habrá tropiezos en el camino. Bájalo un poco, pastor. Que los gigantes se levantarán. Aleluya, gloria a Dios, gracias. Yo sé que la lucha se hace fuerte. Madre. Que la tormenta llegará. Y aunque mi carne se desgaste y desfallezca, cántala conmigo. Aunque no tenga fuerzas para caminar, santo eres. A mi alma gritaré, no te detengas. Díselo, alma mía, tú tienes que adorar. Alma mía sigue peleando, que el camino se puso duro, pero yo seguiré adorando. Alma mía sigue marchando, alma mía sigue peleando, que el camino se puso duro. ¡Levántese la panza, Jehová! Camino se puso duro, pero yo seguiré adorando. Alma mía,
Qué lindo es el Señor en esta mañana, amén. Qué precioso es Jesús. Vive Cristo, aleluya. Yo no sé qué batalla tienes tú. No sé cuántas veces tú le has fallado a Dios. Que muchas veces el tropiezo en el camino nos hace fallarle al Señor muchas veces, ¿verdad que sí? Santo, aleluya. Pero ese tropiezo no es para siempre. Así es. Jesús te garantizó la victoria en la cruz del Calvario. Tienes un amigo que nunca te va a fallar, sí, un sí. Amigo que te comprende, que no importa las veces que tú caigas, que peques, que falles, Dios va a estar ahí para ti, porque le has recibido, porque has confiado en Él, porque crees que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios poderoso en la tierra, porque has creído en Él. Dios tiene cosas para ti en el momento difícil. En el momento, aleluya, que tú crees que no puedes, que todo se va al suelo, ahí es donde Dios te levanta con sus fuerzas. Santo. Porque Dios no es como los hombres, el hombre te falla, ¿verdad que sí? Ahora mismo acabamos de presenciar cómo la gente es tan inhumana, que porque hay frío, no puede, aleluya, verte de frente en el lugar donde estábamos recogiendo a la hermana. No se puede parquear al frente y solamente porque hay frío me parquea adelante para que ella no tenga tanto trabajo, y mira cómo le salieron. Le dice, vamos a sacarle el programa. El diablo siempre verbaliza basura, porque el diablo lo que hace es que nos odia, pero como ya conocemos sus maquinaciones, ahora le vamos a dar por donde a él no le gusta. Vamos a hablar hoy de algo poderoso, amén. Así que vamos al Salmo 150 rapidito, el cual dice: alaba a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire y se mueva, alabe a Jehová. Aleluya, cierra tus ojos, vamos a orar, a encomendar este servicio al Todopoderoso de Jacob. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos en esta mañana poderosa, Dios mío, delante de tu presencia. Adoramos y exaltamos tu santo y bendito nombre. Loamos tu nombre, Jehová, en el nombre de Jesús. Aleluya, te damos gracias por esta oportunidad. Gloria al Señor que nos has permitido estar aquí reunidos en tu nombre, bendiciendo las vidas con lo que más necesita el hombre, que es la verdad, y la verdad está en la palabra del Señor. Gracias, Espíritu Santo, que de manera especial tu Espíritu se mueva con poder en el mensaje, que bendiga a cada vida que se acerca a través del lente, de donde quiera que sea, cualquiera que sea su necesidad, que tú la suplas, Dios mío, en el nombre de Jesús, y que salgamos llenos de tu presencia. Y todo plan del enemigo, todo plan del infierno, todo plan de los demonios quede abrogado, quede destruido, quede hecho polvo sobre las vidas en esta mañana, en el nombre de Jesús. A ti damos toda gloria por hacer esto y más, y el pueblo que está en victoria y va para el cielo dice amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ahora pasamos a las alabanzas con la pastora Enid Rivera. Hemos comenzado esto un poco diferente, así que vamos a seguir gozándonos en esta mañana. Gloria al Señor, el que sepa las canciones está libremente para que pueda cantarlas con nosotros. Amén. Dios lo guarde. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. El Rey. Te adoramos, Jesús. Poderoso Dios. Poderoso Dios, aleluya. Vive Cristo. Vive Cristo, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Poderoso Dios. ¿Cuál solamente entiendo? Aunque no vamos a ir para el Padre. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, Dios. Damos gracias al Señor por un día más de vida. Gloria al que vive, aleluya. Somos más que bendecidos, estamos en pie, gloria al Señor. A pesar de todas las circunstancias, estamos en pie. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que el Señor nos ama? Amén. Gloria. ¿Cuántos saben que el Señor nos ama? Gloria al Señor. Aleluya. Nos ama incansablemente. Él nos ama. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, Dios.
Él tiene celo por mí. Su amor es huracán, yo árbol soy, soplándome bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi acción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, Él nos ama hoy. Cuánto Él nos ama. Él nos ama hoy. Oh, 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 oh. Él nos ama. Nunca lo olvides. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Él nos ama. Para darnos una nueva oportunidad, para librarnos de la ley,
Porque si no, hoy por hoy, todos estuvieran descalificados, todos lo hubiera uno. Gloria al que vive, aleluya. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Por eso Él busca adoradores, adoradores. Padre, busca adoradores, y Señor, que le adore en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores, que le adore en espíritu y en verdad. El Padre el Padre busca adoradores que le adore en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, queremos ser aquellos que el Padre busca, queremos ser aquellos que el Padre busca, queremos ser aquellos que el Padre busca. Queremos ser aquellos que el Padre busca. Queremos ser aquellos que yo quiero ser. Yo quiero ser ese adorador que el Padre busca. Yo no sé tú, pero yo sí quiero ser ese adorador. Queremos ser aquellos que el Padre busca. Queremos ser aquellos que el Padre busca, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en verdad, el espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y aún
nada se compara. Nada. Así que seamos agradecidos cada mañana, agradezcamos por un día más. Cada noche agradezcamos por lo que el Señor ha hecho en ese día. Porque si saliste al trabajo y regresaste con bien, agradezcamos. Hay otros que salen al trabajo pero no regresan a su hogar. Y nosotros tenemos esa cobertura, ese seguro de vida, que es vitalísimo, no tiene fecha de expiración. Así que sigamos en armonía con nuestro Dios, buscándole en todo tiempo y agradezcámosle en todo. Dios les bendiga. Hasta aquí nuestra parte, el pastor con ustedes. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. A su gloria. Más gloria. Ay, bendito, eso está más flojo. Oye, pero yo lo dije. Esa gloria que hay aquí. Vamos, ¿qué pasa? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Aleluya, Maricely, nada va a pasar, ¿sabes? Dice Jehová que nada va a pasar, no te preocupes. Hay de aquel que se mete con un hijo de Dios. Hay de aquel, dice el Espíritu. Hay de aquel. Tú eres la niña del ojo del Señor. Sí, Señor. Si estás aquí es porque Él te trajo. Porque ni en tus sueños, ¿verdad que no? Hace 10 años atrás, tú sabías, tú te ibas a imaginar que ibas a pasar por todo esto. Así que hay un Dios que está contigo. Sí, Señor, aleluya. No importa los desiertos, no importa, aleluya, las ciudades por donde Dios te pase, no importa las experiencias, los días fríos, los días tenebrosos de enfermedad, no importa la situación que hayas vivido, Jehová estará contigo donde quiera que vayas. Sí, Señor. Y tú verás como aparentemente la situación tan difícil se va a tornar en la victoria más grande para tu vida. Amén. Aleluya, comienza a adorar su nombre. Amén. Qué lindo es el Señor. Dios te bendiga de manera especial. Vamos a ir rapidito al mensaje del Espíritu. Yo no doy mensaje porque yo lo busco. Quiero aclarar eso. Ni hablo con mi esposa de los mensajes ni de nada de lo que voy a hacer. En esta mañana yo le dije, voy a abrir el culto, porque el Señor lo puso en mi corazón. Y ella sabe cuando Dios pone en cada cual algo que Él quiera hacer. Porque Dios es un Dios como un trueno. Está aquí, va a hacer esto y de momento cambia todas las cosas y se glorifica de otra manera, porque Él sabe lo que está haciendo. Vive Dios. Diga conmigo, Dios sabe lo que Dios está haciendo. Sabe lo que está haciendo. Vamos a ir a la palabra, a la segunda epístola del apóstol, a la primera epístola, perdón, del apóstol Pedro, de donde sale nuestro nombre o el nombre del Señor en este lugar, en nuestras vidas. Estamos marcados por el Espíritu, marcados por la unción de Dios. En el versículo primero de Pedro 5:4, el cual lee como está ahí, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¡Vive! Esa es nuestra marca, nuestro brand. Alaba. La marca del Espíritu. El diablo quiere marcar a la gente con la marca de hombre, pero el Espíritu nos ha marcado con la marca del Espíritu Santo. Primera de Pedro 5:4. Pero vamos a ir a primera de Pedro. Bendice mi alma a Dios para siempre. 5:8. Dios. Vamos a hablar bajo el tema vuestro adversario. Primero de Pedro 5:8 lee así de la siguiente manera. Honramos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la gente de guerra que va para el cielo dice: ¡Amén! Sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Santo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, damos gracias por tu palabra de manera especial. Dios mío, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser, de las paredes de nuestra alma. Dios mío, que nos abra los sentidos, que todo entendimiento corrompido, turbado, confundido, lleno de mundo y lleno de vanagloria y porquería, se rompa
y que allí more tu palabra, allí entre tu voz, allí entre tu Espíritu Santo en nuestras vidas y en las vidas que se van a congregar por medio de las redes sociales, y que sea de gran bendición para su salvación. En el nombre de Jesús, damos gloria. Y el pueblo dice, amén. Ven, pueden sentarse. Dios me ha dado este mensaje y vengo días hablando de él. Dios me ha dado este mensaje, pero antes que el mensaje llegara, he cogido más cantazos que una pandereta, aleluya. Problemas por aquí, problemas por allá, situaciones por aquí, situaciones por allá. Y siempre hay que tener una cara bien linda, ¿verdad? Para enfrentar las cosas difíciles, sí, los problemas, las adversidades, la gente que no entiende a uno. Porque acuérdate que cuando Dios mora en ti, el otro que no tiene lo que tú has recibido no lo entiende. Y Dios me hablaba de este mensaje, mensaje que se ha perdido, mensaje que las iglesias no dan, porque hoy hay una iglesia liviana, una iglesia fácil de vivir, una iglesia nítida. Me llegué, me senté, qué lindo canta, qué lindo adora, qué presencia linda. Besé, saludé, comí y me fui para casa. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Qué pasó? ¿Se fue la gente aquí? ¿Se fue el auto? Pero hay una iglesia verdadera, una iglesia que constantemente está peleando con huestes espirituales, huestes de maldad en las regiones celestes, como está escrito en Efesios capítulo 6 verso 10, que dice que con las almas que tenemos humanas no podemos pelear contra el diablo. Por eso la Biblia dice ser sobrio y velar. ¿Qué es sobrio? Que no te enmiscues, que no te ligues con nada que tenga que ver con lo que Dios no te ha dado, con la palabra. Sobrio, sobrio es vivir alejado del mundo, alejado de los deseos, los placeres de este mundo, que atraen a nuestra naturaleza, que combaten contra nosotros y nos influyen a ser, a estar lejos de Dios. La palabra es sencilla. Dios murió para que tú y yo fuéramos salvos. Pero una pregunta: si Dios te habla la palabra y tú no la haces, ¿tú crees que vas a entrar al reino de los cielos? No. Entonces, tenemos un adversario. La Biblia dice que el profeta Isaías, oh querubín, tú que quisiste poner en tu trono más arriba de las estrellas de los cielos, tú que quisiste enseñorearte y ser más grande que Dios, desde allá fuiste lanzado a la tierra. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Tenemos un adversario, tenemos un enemigo en común que tenemos que identificar, que te va a apartar de Dios, que va a querer que tú hagas lo contrario a Dios y que no le obedezcas. ¿Para qué? Para que en algún momento, cuando tú mueras, Él poderse llevar tu alma. Santo, aleluya. Pero la gente de Dios, la gente que está parada en la brecha, la gente que fue puesta en la roca, que no se mueve, que son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre, saben hacia dónde es su norte. Con ovejas o sin ovejas en el redil. Vive Dios. Porque tú no fuiste llamado a estar siempre con combo o a estar solo. Tienes temporada. Tienes momento, pero el Dios que te escogió, ese te va a firmar, ese te va a posicionar, ese te va a dar la victoria más grande de tu vida, que la venida postrera de tu casa va a ser mayor en el nombre de Jesús. Pero ese pájaro, Señor lo reprenda, Satanás, aleluya, desde el principio atacó que la creación. ¿Por qué la batalla no debe ser con el hombre? Porque el hombre fue creado también. El hombre no tiene, aleluya, nada más que una solamente, una decisión que tomar. O hace el bien o hace el mal. O le sirve al diablo o le sirve a Dios. Pero el hombre no tiene la potestad de volar por los aires y trasladarse en el mundo espiritual hasta cierto punto. Santo mi Dios. Pero el diablo sí.
El diablo toda la vida quiere verte destruida. El diablo toda la vida quiere verte en el suelo. El diablo toda la vida quiere, aleluya, que tú no tengas un matrimonio agradable a Dios. El diablo no quiere que tú sigas adelante. Se te opone porque te envidia. Vive Cristo, aleluya. Y eso le siembra en las mentes a las personas. Santo Señor. Ay, esa pastora dice, ¿cree que ella tiene 30 años? Que es jovencita, mírala. Que se pinta el pelo y está tan... Eso se llama envidia. Y la envidia la siembra Satanás. Porque no debemos de envidiarle nada a nadie. Cada cual tiene su gloria de Dios en su vida. Sí, podemos coger un ejemplo. Mira la firmeza de la pastora. Llueva, truene, relampaguee, con gente o sin gente. Ahora mismo mira la necesidad que estamos pasando con Suriel y de nuevo. Pero ella está aquí. La pastora pudo haber dicho, ¿tú sabes qué? Se enfermó, no hay iglesia hasta que se sane. Santo mi Dios. Pero la pastora entiende que Dios la llamó a que a pelear la batalla, a predicar en esta zona, a hablar de Cristo aquí en Rhode Island, porque no hay gente aquí llena del Espíritu Santo. Lo que hay es gente religiosa de la cabeza a los pies, que no saben lo que es el mundo espiritual, que no saben lo que es pelear en los aires, que no saben lo que es un demonio ni un ángel. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Porque ellos no tienen nada de eso en sí. Vive Cristo, aleluya. ¿Cómo van a poder pelear? No te me pongas serio. No se me ponga seria, sierva. Sonríase, que Cristo le ama. Y este hombre, este ser, perdón, mejor dicho, creado, dice la Biblia, que fue creado para destruir. ¿Cuál es su propósito? Matar, robar y destruir. Cuando vemos a alguien que mata, quien hizo la obra en esa persona fue el diablo. Porque el corazón de esa persona... De esa persona, en cierto punto, gloria al Señor, dejó que el diablo entrara. Hay puertas en lo sobrenatural que usted y yo no podemos abrir. Si a usted le gusta la violencia, en un momento dado puede ser que sea violento. Si a usted le gusta ver cosas, por ejemplo, no, que yo soy bartender, pero ¿eres cristiano o eres bartender? Porque si está en contra de los vicios, no puedes bailar con las dos. Entonces todo el tiempo viendo rones y rones y rones. ¿Qué va a pasar con tu vida? Vas a ser un borrachón. Porque esos son los tronos de Satanás. La Biblia dice en Mateo capítulo 4 que le dijo el diablo a Cristo: todos estos reinos se me han sido entregados y se los doy a quien yo quiera. Si tú te postras a mí, yo te los voy a dar. Aleluya. Ahora entendieron lo que dijo la pastora al principio de la alabanza, ¿verdad? De la adoración. Él quiere la adoración para él. Vive. Y eso es lo que pasa, que como él no logra que tú lo adores a él y te le postres a él, pues te hace la guerra. Vive Dios. Porque la lucha no es contra, aleluya, contra el ser humano, es contra él. Entonces, ¿cómo vas a vencer? Bueno, número uno, tienes que llenarte de las herramientas que Dios te ha dado. La herramienta es la palabra. Estaba diciendo yo anoche, cristianos peleando con un diablo armado, pero no leen palabra. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Cristianos pasando necesidad, pero no buscan la palabra. Si tú no buscas la lámpara, ¿cómo vas a disipar las tinieblas? Si la Biblia dice que las tinieblas se disipan con la luz de Cristo. ¡Santo! Siempre lo digo aquí. Lámpara a mis pies tu palabra. ¿Y lumbrera qué? Mi camino. Qué tremendo que hay tiempo para Instagram. Hay tiempo para el Messenger. Hay tiempo para hablar pamplinas y sanganarse con fulana y sutano. Hay tiempo para el WhatsApp. Hay tiempo para Facebook. Hay tiempo para todo, pero no hay tiempo para Dios. Santo. ¿Qué vas a hacer cuando llegue el día malo? Dime tú. ¿Cómo te vas a comunicar con Dios? Si tú no le has dado un tiempo, entonces Satanás lo que está haciendo, ¿sabe qué? Satanás es un cazador. ¿Usted sabe qué es un cazador? El cazador está pendiente a la presa. Ay, ahí está Aleicha. Yo soy el cazador que va a matar a Aleicha. Ahí está Aleicha, déjame ver cómo la cazo. El cazador no va a ir donde ti. Aleicha, te cogí de ejemplo. Ella sabe, Aleicha madura y se ríe. Ella sabe que Dios la ama de corazón y Dios sabe
ella sabe lo que yo estoy hablando. Puede ser fulanita o perencejito. El cazador lo que hace es que te pone una trampa en el camino. Ustedes saben que cuando quieren coger las gallinas en Puerto Rico, ¿qué hacen? Ponen una jaula bien grande, ¿verdad? Le ponen un palo y le tiran mucho maíz adentro. Y le tienen un hilito. Y cuando la gallina o el gallo está adentro comiendo, ¿qué hacen? Jalan el palo y ¡pa! Ahí quedó atrapada. Malanga con yautía, para que te jalte. Como dicen por ahí, aleluya. ¿Cuál se está pensando? La lucha, repite conmigo, la lucha no es. La lucha no es. Contra carne y sangre. Contra carne y sangre. Es contra el diablo. Es contra el diablo. Usted sabe que a veces nosotros no queremos pecar o resbalar o tropezar, pero Él influye a que tú falles. Él influye a que tú te enojes. Él influye a que tú pelees. Él influye a llevarte a un punto que tú determines que en pecado. Porque Él sabe que la paga del pecado es la muerte. Mire, la gente que está por ahí con alma, que dice, no, yo voy a morir real G y voy a tumbarle la cabeza a todo el mundo. Y tú nunca vas a morir. Y a ti no te van a matar. Con la vara que tú midas serás medido. Ahora tenemos que entender el juicio de Dios sobre los hombres. ¿Por qué viene el juicio de Dios? Santo. Por la desobediencia. El hombre que le gusta el adulterio se lo lleva al diablo. No es lo mismo que tú tropieces a que a ti te guste. Hello. El hombre que fornique se pierde. Que practique, que le guste la fornicación. El hombre que robe se pierde. Ejemplo de eso, Judas. Tristemente, Judas estaba con Cristo. Caminó con Cristo. Echó fuera demonios con Cristo. Sanó gente con Cristo. Y yo voy a hablar como dice la Biblia, aunque el diablo no le guste. Esto no es que Dios te usa. En USA estamos nosotros, en USA. USA, aquí estamos. Es que Dios te dio dones. El don habla de Dios, de la grandeza. Pero la conducta habla de nosotros. Vive Cristo. ¿Qué dice el Señor? Que el árbol se conoce ¿por qué? Por su fruto. Ahí está el discernimiento que nosotros como cristianos tenemos que ver. Porque hay veces que, ay, ¿por qué le pasó esto a aquel? Bueno, vamos a ver. Aquella persona tenía a Cristo. Aceptó a Cristo en su corazón. ¿Qué le pasó? El diablo lo atacó. Y Dios lo permitió porque Dios está trabajando cosas en esa vida. Hay secretos, profundidades que solamente Dios las sabe. Pero lo que quiero encarecerte a ti es que la lucha no es con el vecino, la lucha es espiritual. Santo. ¿Y sabes por qué la lucha muchas veces no la podemos vencer? Porque no estamos peleando con las almas que debemos pelearlas. Hay almas espirituales. La Biblia dice que las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Señor, aleluya. ¿Qué son fortalezas? ¿Te ha visto un castillo, verdad que sí? Qué grande los castillos. ¿Usted cree que con una mano usted puede coger el castillo y hacerlo así y destruirlo? Se te parten los dedos primero, alábalo. Así mismo, El diablo tiene fortalezas en el aire. Jerarquía de demonios, de príncipes. Que están para hacernos daño. Están creadas, fueron creados para adorar a Dios, pero se rebelaron. Ángeles que ahora son demonios. Que trastorna la vida de la gente. ¿Usted sabe cuánta gente está en los vicios y no puede salir? ¿Usted sabe lo que es? Que hay gente que se está metiendo, no drogas, químicos. ¿Usted sabe lo que es un químico? Como si se metiera un cloro por las venas. Para cogerte un arrebato y morirse. Porque ya no quieren más nada vivir. Vive Jesús. Entonces, ¿cómo hacemos libre a esas personas? Bueno, si no peleamos en lo espiritual para quitarle esas almas al diablo, no vamos a hacer nada. Tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que cuando Dios nos meta en los ayunos, ayunar, tenemos que rogar, tenemos que gemir. Nuestro caminar es diferente al mundo. Vive Dios. Hay personas que están en la iglesia y lamentablemente su iglesia es una asistencia. Ah, yo voy, aquí llegó la diva, el divo, y me siento aquí y ya, ay, qué chulería. Yo soy de Cristo, yo soy de Dios, pero cuando tú la buscas no tienes nada de Dios. Rey,
Porque el Espíritu de Cristo siempre estaba peleando con el diablo. La gente que no entiende la palabra están perdidos y ciegos por él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él vino a cegar a las personas. Cegó el mundo. El entendimiento de muchos se ha entenebrecido, está empotado. Todo es malicia. Aleluya. ¿Cuántos adoran a Dios? Vive Dios. Y desde el principio él es el estorbo de la creación. Jesús dijo que ya el diablo estaba condenado por el mal que le había hecho a la creación de Dios. La creación no es del hombre. Para que tú y yo estemos en la tierra, Dios tuvo que darle el permiso. Vive Dios. Por eso Jesús dijo, un solo Padre vosotros tenéis, y es Dios. Entonces tienes que entender quién es tu adversario. ¿Qué significa adversario? Adversario significa oponente, opositor, el que va a estar en contra tuya. Ay, Alecha, a mí no me gusta ese pelo tuyo. Tú te crees que eres linda, y tan grande, y tan guado, pero a mí no me gustas. No me gusta verte reír. Quiero verte llorar. Quiero que estés sufriendo. Quiero que estés en el suelo. Eso es lo que quiere el diablo. Cuando tú te sientas mal al hecho, tú le vas a decir en tu mente, en tu corazón, donde sea, el Señor te reprenda. Amén, aleluya. Y si en la tristeza vino a través de alguien, no veas a la persona, ve el Espíritu. Santo Jesús. Y tú vas a decir, el propósito de Dios se va a cumplir en mi vida. Gloria al que vive. Y yo aleluya. Voy a estar llena del gozo del Señor y de la bendición de su presencia. Amén. Porque en su presencia hay plenitud de qué. El diablo siempre ha querido matar, robar y destruir. ¿Quién es el que ha provocado a Israel? Era el diablo. El diablo siempre andaba ¿qué? Buscando y merodeando. El libro de Job dice que el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él estaba entre los ángeles. ¡Qué malanga! Los ángeles estaban ahí como usted y yo aquí, y el diablo estaba paradito al lado de ellos. Santo. El diablo no tiene dos cuernos. El diablo no te va a decir, yo soy diablo y vengo a matarte, a destruirte, a llenarte de fastidio y a hacerte daño. El diablo viene a tentarte, a que tú hagas lo prohibido. A veces, como no puede, se molesta y tú sientes esa fuerza que te quiere llevar a hacer algo que no está bien. Y vuelvo y repito, en caso de María ahora mismo, ella no me dijo nada. Para que hasta frente fui yo, porque hacía frío. Pero entonces la señora inhumanamente, María, voy a hacer tu reporte, que ahí no se puede parquear. Ella no tiene la culpa. Y esa pobre muchacha anda con dos nenas y dos coches. Ella lo que vio es que la norma de esta institución es que no te parques afuera. Una mujer poseída por el diablo. Eso se llama Satanás y los demonios. Porque Maricelli no va para el shopping, Maricelli venía a adorar a Dios. Entonces el diablo siempre está pendiente a quitarte el gozo. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es que mi fortaleza. Pero no dejes que te quite el gozo, que no va a pasar nada. No va a pasar nada porque de camino yo oí la voz de Dios que dijo, tranquilo, que no va a pasar nada. Ya tú verás la gloria de Jehová. Porque no es Leonel que hace las cosas, es el Espíritu Santo. Aleluya. Vive Dios. Y él dijo, mía la venganza, yo daré el pago, cosa horrenda caer en las manos de un Dios vivo. Sí, Señor, aleluya. No es lo mismo que cualquiera coja un juicio, un abogado, un juez, te dé un juicio y te parta por la mitad a que caigas en las manos de Dios. Santo. La abuelita mía decía que Dios castigaba sin fuerte y sin palo. Tranquilito, tranquilitos, como dicen por ahí, alábalo. Vive Dios. Nuestro Dios es grande. Sí, Señor. Nuestro Dios venció la muerte. Santo, aleluya. Nuestro Dios le ganó al enemigo. ¿Por qué el ser humano siempre está en problemas? Porque es un desobediente. La realidad del ser humano es que Dios no quiere en la iglesia y el ser humano quiere seguir en su casa, por allá. Ay, no, hoy me voy a dar una vuelta para el parque. Dios no te mandó para el parque. Eso fue lo que pasó desde el principio. Dios le dijo a Adán y a Eva, primeramente al hombre, porque Dios brega con el hombre, no el que excluya a la mujer. La mujer es la gloria del hombre. Pero el que va a dar cuenta por sí es el hombre. Santo.
Santo. ¿Usted se cree que yo no tiemblo cuando vienen las tormentitas en la vida mía y de mi esposa? ¿Y usted sabe cuánta mujer hay por ahí? Pero yo no puedo hablar de Dios y ser la misma persona que era antes. Yo tengo que honrar a Dios y honrarla a ella hasta que se me convierta en un esqueletito. Usted sabe lo que quiero decir, ¿verdad? Tengo que estar con ella hasta el final. Porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. Amén, gloria al que vive. Entonces, ¿quién quiere divorcio? El diablo. ¿Quién quiere que las cosas vayan mal? El diablo. El diablo no cree en restauración. Exacto. No cree en sanidad. No cree en nada. Porque él odia a la humanidad. Yo creo en la restauración. Yo creo que en un momento dado Maricely con su familia puede ser restaurada con la pareja que ella tenía, que se la puso Dios. Porque si Dios no quiere esa separación, Dios no lo va a permitir. Porque Dios es así. Dios está pasando a uno por unos procesos tremendos. Pero cuando Dios dice no, es no. Porque no es lo mismo tú pertenecer al mundo que pertenecerle a Dios. Vive Cristo. Cuando tú entregas tu vida al Señor, tú no te perteneces ya. Exacto. Tú le perteneces a Cristo. Vive el Señor. Y el diablo siempre ha querido hacerle daño a la gente. El diablo lo que quiere es vernos enfermos, tristes, cabizbajos. Ahora mismo, ¿quién controla el mundo? ¿Quién está controlando los gobiernos? El diablo. ¿Quién tiene estos precios tan altos y tanta cosa para que la gente... ¿Sabe cuánta gente se ha hecho daño? Porque se preocupan tanto que no pueden ni dormir. Muchos se han quitado la vida. Porque creen que no hay solución. Cuando la Biblia me dice que hubo uno que venció en la cruz del Calvario. Ese es otro problema que tenemos. Que el orgullo del hombre no lo deja ver. Tenemos que desechar el orgullo, mi gente. El orgullo no nos deja ver. Y el orgullo es de Satanás. Santo mi Dios, aleluya. Todo lo malo que el hombre tenga empezó en aquel jardín del Edén. Vive Cristo. Todo empieza en la desobediencia. ¿Tú quieres que te vaya bien? Sé obediente a Dios. Sé fiel a Dios. Sé fiel a tu familia. Aunque falles 40 millones de veces. Yo no sé, cómo que estamos medio tristes aquí. Vive Dios. Está pasando. Dice uno, hay un funeral. Bueno, después que hayan galletas y soda y leche, vamos para allá a comer, a jaltar. Yo he muerto, lo veo en la tumba. ¡Qué pavo, brother! Gracias, porque vine aquí a darme dos o tres galletitas a tu nombre. Hermano, eso es otra cosa. Que la gente le tiene miedo a la muerte. Y Cristo resucitó, ¿no? Vive Dios. Entonces, si Cristo vive en ti, fuiste sellada con el Espíritu Santo, cuando Él mande a los muertos a resucitar, tú vas a resucitar también. ¿Cuál es el miedo de la muerte? Si hay personas que duermen y ya se fueron. Vive. Dios no va a dejar que tú tengas una muerte de que un accidente y te pasen 40 gajos por encima. Cuando eres de Cristo, tú vas a morir lleno de días. Santo. Porque Dios el Padre, es un anciano de días. Vive. Porque un día es como que 1,000 años. Y 1,000 años es como un día. El problema de las iglesias es que están enfocadas todo el tiempo en la unción y moverle las emociones a la gente. Entonces no hay palabra de verdad. Palabra que te abra los sentidos. Palabra que te abre la verdad. Palabra que quita el entendimiento entenebrecido de muchas almas. Yo le creo a Dios que después de este mensaje mucha gente va a entender quién es el que le está haciendo la guerra. La guerra no te la hace el vecino. La guerra no te la hace una ave que va volando. La guerra te la hace, disculpen, el enemigo de las almas. Sí, Señor. La Biblia lo dice claro. Vuestro adversario, ¿quién? El diablo. Entonces tenemos que afincarnos más. Tenemos que ponernos más estrictos. ¿Con qué? Con la guerra espiritual. Santo, aleluya. Ser sobrio es velar. Velar y estar atento, estar pendiente. ¿Qué se mueve? ¿Qué es lo que está pasando? Y esperar en Dios. En la conexión Dios te va a decir qué tienes que hacer. ¿Quién acusó al profeta Zacarías? Que lo paró delante de Dios y decía, y este mira con esa vestidura sucia, llena de sangre, todo lleno de pecado. Mas Jehová cogió y lo limpió. Aleluya. ¿Y qué hizo? Lo usó para su gloria. Sí,
Profeta de Dios tremendo. ¿Por qué? Porque Dios sabe limpiar lo sucio. Esa gente que vive bajo el puente, esa gente que vive en pecado, esa gente que vive en adulterio, esa gente que vive en fornicación, esa gente mundana que vive en el mundo, porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Señor, aleluya. Los que aman el mundo se constituyen enemigos de Dios, dice la Biblia en Santiago. Entonces estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay cosas del mundo que tienes que empezar a decirle ya no más. Porque si no, en un momento dado Dios se va a mover de tu vida y ya no vas a tener oportunidad y te va a lanzar a tu corazón. Santo, el mundo, aleluya, no te deja nada bueno. Así mismo es. Vanidad de vanidades es todo lo que ves debajo del cielo, dice el predicador. Vanidad de vanidades, lo tienes hoy, mañana no lo tienes. Así Dios viste la hierba, que hoy es linda, florescente, linda, bonita y brilla, pero mañana es cortada y echada al fuego. Santo. Tienes que mirar al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces tienes que llenarte de ese Dios. Ese Dios que te llena de amor. Ese Dios que te llena de piedad. Ese Dios que te llena de misericordia. A veces cuando yo le fallo, ¿sabe qué? Me da un dolor en el corazón. Me da una tristeza. Porque Dios me está, aleluya, hablando, pero a la misma vez he entendido que Dios me procesa y me pule como el oro para brillar. Porque somos como las estrellas en los cielos, que brillamos, que resplandecemos, que alumbramos a millares. Aleluya. Santo, aleluya. Los entendidos brillarán como las estrellas en los cielos. El diablo nunca se apartó de Cristo. Nunca. La Biblia dice que cuando Cristo iba caminando, siempre había una incredulidad. El diablo va a querer que tú no le creas a Dios. Cuando tú dispones en tu corazón creerle al Señor, la cosa cambia. La cosa en tu vida, en tu familia, en tu casa. El problema no se va a ir con la ciencia. Suriel, y si me estás escuchando, escucha bien lo que te voy a decir. Tu problema no se va a ir con el doctor ni con la medicina. Tu problema se va a ir con tu fe. Ese problema se va a ir con la fe. Esa enfermedad se va a ir de ti con la fe. La fe es más preciosa que el oro. La fe es la que el diablo aborrece. El diablo quiere que la gente vaya al doctor. El diablo quiere que la gente esté atada a pastillas. El diablo quiere que la gente esté atada a procedimientos que no funcionan. Mas sin embargo, Cristo nos dejó su alma mortal que vence al mundo, que es vuestra fe. ¿Qué pasó? Se fueron. Vive Dios, aleluya. Es la fe. Entonces, si yo no hablo esto, ¿cómo la gente va a aprenderlo? Tú y yo somos de Dios, tenemos que aprender a confiar en Dios. ¿Por qué la gente claudica? Entonces mira esto, tú quieres fortalecer tu fe, pero de momento viene otra persona, ha llegado a la familia y te dice, llévala al doctor. Entonces tú dices, wow, qué combate, ¿eh? Mi doctor se llama Jesús, el abogado se llama Jesús. El que resucitó de entre los muertos se llama Cristo Jesús. Señor, aleluya. Roraida, te hace falta Cristo Jesús. Gloria al que vive por siempre, aleluya. Iglesia de Roraida, que me escucha, te hace falta Cristo Jesús. Poderoso Dios. Deja de estar pendiente a lo que el mundo te da, a lo que el gobierno te da, las ayudas del gobierno. Comienza a caminar en fe. Poderoso. ¿Por qué la gente no quiere leer? Porque para ellos es muy difícil entender. Qué fácil, mi lenguaje no es tan difícil entenderlo. Vive Dios. Estoy hablando de la fe. Estoy hablando del opositor, del oponente, de vuestro adversario. ¿Quién es tu adversario? Al cual resistamos en la fe, decía el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro lo vio de frente. Pedro vio cómo aplastaron al maestro hasta cierto punto, lo rompieron por todos lados, le dieron de pescozadas y después lo clavaron en una cruz. Esas obras las hace el diablo. Vive Dios. Dios no vino a matar, Dios vino a darnos vida.
Entonces, para contrarrestar al diablo, tenemos que pelear de la mejor manera, y es hablando la verdad. Vive Cristo. ¿Sabe que al diablo no le gusta la verdad? Porque dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y que la verdad os hará libres. Entonces, él no le conviene que sus cautivos sean libres. Santo. Él no le conviene que nadie hable la verdad. El diablo no quiere que te hablen la verdad. ¿Por qué? Porque con la verdad tú lo vas a derrotar. La verdad lo derrotó en una cruz, y se llama Cristo Jesús. Vive Dios. Es la verdad. Cuando tú le dices la verdad a la gente, mire, mejor ejemplo de lo que estoy hablando, esa señora que está ahí. Cuando yo llegaba borracho, arrebatado, con mi bolsillo lleno de 1000%, que era lo que me gustaba, alábalo. Ahora me gusta botarlo a zapacón, porque no resisto el olor a cigarrillo. Ella me decía un montón de cosas. Déjame ver tu bolsillo. Yo, ¿qué tú te crees? Que tú eres mi madre, que me estás buscando. Déjame ver, a casa no entras con cigarrillo. A casa, aquí manda Dios y mando yo. Y mandamos nosotros, pero si tú estás así, tú no mandas nada. Alábalo. Sí, porque yo estaba mal. Entonces, el que está mal, tú tienes que corregirlo. Tú tienes que confrontarlo. El problema del mundo, ¿por qué la gente se mata? Porque no hay confrontación. Porque a lo malo le están llamando bueno, y a lo bueno le están llamando malo. Esas obras son del diablo. Por eso dice la Biblia, ¡ay! De a los que lo bueno llaman malo, y a lo malo llaman bueno. Santo, aleluya. Entonces, usted no se sorprenda. Se murió fulanita. Se murió fulanito. Aquel se estrelló y le pasó. ¿Y por qué usted dice eso? Bueno, porque Dios está tocando la puerta, llamando. Estoy aquí. El Señor quiere entrar a los corazones de las vidas para preservar su vida. Porque el diablo ha descendido a la tierra y está con gran furor y gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Vino, no vino a relajar, vino a tumbarle la cabeza a la gente. Cuando hablo de tumbarle la cabeza, vino a matar, a robar y a destruir. Entonces la gente muchas veces pierde en el norte. Mi guerra no es con Maricelli, porque se ponga lo que se ponga. Si ella se siente bien así, allá ella con Dios. Mi guerra es con el que la quiere destruir, con el que la quiere parar, con el que le quiere hacer daño. Con esa es nuestra guerra. Cuando la iban a matar en Puerto Rico, la persona que la iba a suicidar o a quitarle la vida me mandó muchos screenshots con ataúdes, con memes. Así la vas a ver, así le vamos a hacer. Y me mandaban muchos cuchillitos, como quien dice, la vamos a picar en canto. Y yo le dije, tú, tu carro y los que están contigo, todos se emboronan, los motores se rompen, la goma se destruye, no le van a tocar ni un pelo, primero se mueren todos. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Santo mi Dios. Sí, porque la persona que hace guerra al que es de Dios tiene un problema serio. Vive Cristo. Nosotros tenemos que orar para que se conviertan, pero si esa persona no desiste de hacerte la guerra, y en vez de hacerte bien, sabiendo que tú le perteneces a Dios, te quiere hacer un mal, que prepare la funeraria para que lo vayan a enterrar allá. Santo Dios. Porque tus enemigos caerán. Mira a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, más a ti no llegarán. En medio de tu caminar, pregúntale a Dios a quién quiere que tú le hables la palabra. Porque tienes que tener cuidado también a quién se la habla, porque hay gente que son como los cerdos. Jesús dijo, no echéis vuestras perlas a los cerdos, porque os rebotarán con las patas y os las entregarán en la cara. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Se burlarán de ti. Gloria. Cogerán lo que tú le des a los cerdos, al que no quiere al Señor, y lo tirarás a zafacón, y esto es muy valioso. Vive Dios. Esta es la perla de gran precio que dice la Biblia. Esto vale más que todos los trillones del mundo, el Señor Jesús. Ese es el nombre, sobre todo nombre, el cual no ha habido salvación ni habrá. Es solamente a través del nombre de Jesús. Gloria, ¿cuántos alaban a Dios? Santo Jesús, aleluya. Jesús andaba con sus discípulos y los 70, y siempre había un pero. Siempre había una oposición, siempre había una prueba. Gracias a Dios que estaba lleno del Espíritu Santo.
Imagínense si no peleó cara a cara con el diablo, que el Espíritu Santo lo llevó al desierto por 40 días y 40 noches, dice la Biblia en el libro Mateo capítulo 4. Y dice la Biblia que cuando iba, los demonios caían a sus pies. El enfermo era sano, porque había gran fe. Donde no había fe, no podía hacer milagro. Cristo, oh, qué maranga, ¿verdad? Tienes una asignación. Comienza a avivar tu fe. Vive. Comienza a creer en el poder de Dios. Comienza a creer en lo sobrenatural de Dios. Dios no va a bajar del cielo y lo va a hacer a otra forma. Dios va a hacerlo como Él lo dijo aquí. Si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis ese monte, quítate y échate en el mar, y te tiene que obedecer. Te tiene que obedecer. Al echa las puertas que tú quieres, en el nombre de Jesús se van a abrir. Tranquila. Tranquila. Yo siempre he visto en ti una mujer hecha y derecha. Una mujer llena de sabiduría y de madurez. La niña aquella, loquita, que brincaba y saltaba, va para afuera pronto. Vive de Dios. Ti, porque Dios te va a entregar muchas responsabilidades. Y cuando tu mente cambia a ese otro grado de grandeza de Dios, de mujer, entonces tú vas a decir, ahora entiendo lo que Dios me decía del altar. Porque con Nene no se puede pelear allá en grandes ligas. Allá te tienes que poner la falda en tu sitio y hay que hacer lo que hay que hacer. Tienes que mirar lo que hace ella todos los días. Por eso Dios te puso al lado de ella, para que seas igual. Y la gente que desecha a esa mujer, su enseñanza, son necios, torpes, porque, perdóname, es mi esposa, pero yo le he visto tanta inteligencia y tanta sabiduría, hasta para cocinar, cocina delicioso, no le gusta, pero todo, ella sabe, porque la Biblia lo dice, la mujer sabia que edifica su casa. Entonces, si hay alguien que la mujer sabia le habla y esa persona no quiere escuchar, pues es una necia. Porque te están dando un consejo para tu bienestar. Vive Dios. Para tu alivio, para tu ayuda. Vive Cristo, aleluya. Ay, Dios mío, perdóneme, porque es que no se puede hablar tanto así de necio y cosas así, ¿verdad? Mas sin embargo, está en la Biblia. La gente que no quiere la palabra que sale de mí no quiere a Dios, punto, y se acabó. Porque yo hablo lo que está ahí. No para tirárselo a nadie, para que la gente entienda el mensaje. Santo. Nuestro adversario es el diablo. ¿En qué se te opone? No quiere que tú ores, no quiere que tú ayunes, no quiere que tú leas la palabra. Te quiere llenar de entretenciones. Juega un jueguito en tu teléfono, juega el PlayStation, juégate aquello, juega todo lo que tú quieras, pero no leas la palabra. Vive Dios. Haz todo lo que tú quieras, pero no toques el gran libro, porque entonces voy a tener problemas contigo, oh mi alma adora al que vive. Entonces tenemos que estar llenos de la convicción. ¿A quién le vas a servir? Vive Cristo. ¿A quién vas a escuchar? Hay personas, no, que yo no voy para la iglesia, yo creo en Dios. Eso no es así. No es como tú lo creas o lo digas. La Biblia dice que donde hay uno o dos en su nombre, ¿verdad, pastora? Donde hay dos o más, Él está. Sí, señora. Entonces, aleluya. En el Seibalot está Jesús. No. En la góndola. No. En Burlington. Uh-huh. En la playa. A menos que no se reúnan dos o tres en su nombre. Si Dios no va a romper lo que está en la Biblia, porque es la Biblia la que manda, no es el hombre, es la Biblia. Santo, aleluya. Y Satanás es un mentiroso. Señor. Pero mucha gente que ha renegado del Señor, prontamente se darán de cuenta que Dios mismo los estaba llamando y que ellos cometieron un grave error cuando sus días empiecen a entenebrecerse. Santo. Porque Dios, aleluya, no contenderá para siempre con el hombre, porque de cierto el hombre es carne y Dios es espíritu. Vive Cristo, sí, Señor. Entonces él es tu adversario, el enemigo de las almas. Lo menciona la Biblia desde Génesis y Apocalipsis. Es un espíritu que va
que aleluya, que contamina los aires. Entonces tienes que orar para que la gloria de Dios limpie los aires. Tú tienes poder en la boca de romper sus obras. Toda obra del diablo, cuando ore, declara que está rota, abrogada, destruida en el nombre de Jesús. Gloria al que vive, aleluya. ¿Usted cree que Dios te va a traer al mundo para hacerte daño porque te tiene ganas? No, el que te tiene envidia se llama Satanás. Porque no puede ser humano como tú. Porque sabe que su fin es el lago de fuego y azufre, donde se va a gozar con el falso profeta, el anticristo y todos los demonios, todos los espíritus creados por Dios. Sabía que Dios quiere que el hombre sea firme en esta palabra, porque Él creó ángeles. Y dice la Biblia en Apocalipsis que hay dos ángeles que están parados en la tierra y son para el día del juicio. Vive Jesús. El libro de Judas habla que los ángeles que se negaron a hacer la voluntad de Dios, que se tiraron a sus deseos pecaminosos, dice la Biblia que Dios los encerró, escuche bien, los encarceló en cárceles eternas hasta el día del juicio. Están allí sufriendo espíritus. En el cielo hay cuatro seres, ¿usted sabía eso? Con alas, con ojos por todos lados. Uno es como forma de un caballo, el otro forma de águila. Cada ser tiene una forma diferente y están adorando a Dios 24/7. Entonces la gente no conoce a Dios porque se le hace difícil entender este mensaje, este lenguaje. Porque para el mundo este mensaje es locura, pero para nosotros los que creemos es poder de Dios. Sí, Señor. No le temas a tu adversario. Simplemente piensa que tienes alguien que no te quiere. Piensa que tienes alguien que quiere hacerte la guerra. Piensa que tienes que pelear. Y la pelea no es tan difícil. Es simplemente orarle a Dios. Santo, hacer lo aleluya. Mismo todos los días. Oración, palabra, comunión, congregación. Porque ¿a quién Dios va a reconocer en el cielo? Si en vez de ir al cielo, a la congregación, nos vamos para otro lado. Dios no nos va a conocer porque no pueden haber atajos. Ahora, Dios murió por ti. Y la gloria de Jehová vive sobre ti. Porque tinieblas vinieron a la tierra y oscuridad de las naciones, mas sobre ti vive el Señor. Mas sobre ti el poder de Cristo alumbra las vidas. Por eso tú estás aquí escuchando ese mensaje y estás allí a través de Facebook, porque el Espíritu Santo te escogió a ti. Gloria al que vive, aleluya. Así que no temas. No te dejes engañar del enemigo. No dejes que el enemigo te meta pamplinas y embustes. Repréndelo, porque eres padre de mentiras. Cuando habla de mentira, habla de sí mismo. Aleluya. Nadie irá al cielo si no es a través de Cristo. Nadie irá al cielo si no lo recibe como único y exclusivo Salvador. Nadie será salvo, aleluya. No dejes que el diablo te engañe. Todo parece lindo. Ah, qué lindo es Dios, qué bueno es Dios. Hello, cuidado. Santo, aleluya. Porque si fue difícil para aquellos hombres salvarse, si fue difícil a peso de sangre y de lágrimas Jesús salvarse en aquella cruz, que será de nosotros. Ahora no lo digo para que usted tenga inseguridad o duda, sino para que se goce en el Señor, sabiendo que el Señor lo escogió a usted para estos tiempos, para decirle a las potestades del mal, Jerón, en el nombre de Jesús, suelta esa vida, en el nombre de Jesús, suelta esa alma, en el nombre de Jesús. Gloria al que vive, aleluya. Le decía a mi hijo que el diablo, cada vez que hay algo grande de Dios, va a tratar de pararte. Hoy estamos, dicho sea de paso, qué rico se huele, ¿verdad? No sé si huele allá atrás, pero está hueliendo. Yo no sé si hay alguien lavando ropa o algo. Oh, huele bien rico. Pues, gloria al Señor. Le decía a mi niño, ve a la iglesia. El diablo va a tratar de pararte. Te va a tratar de dar cansancio, sueño. Te va a tratar de enojar. Y yo se lo dije en la tarde de ayer. Una hora después me atacó el diablo. Porque cuando una persona recibe el consejo, ahí es que está Dios. Escuche bien.
La Biblia dice que Jesús no podía hacer muchos milagros porque había una gente incrédula en unas ciudades. Pero donde le recibieron, dice la Biblia, que les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y comenzó a hacer muchos milagros. Cuando el diablo se enoja es cuando la persona recibe el consejo del Señor. Cuando la persona dice, es verdad, yo necesito a Cristo y tengo que arrepentirme corriendo, porque este estado de vida me va a matar, porque no puedo seguir viviendo así, porque esta vida que llevo no me lleva a ningún lado, me siento vacío, me siento solo, me siento desesperado, me siento en el suelo sin fuerza. Cuando la persona dice, necesito al Dios que lo puede todo. Vive Dios, aleluya. Entonces el diablo se revuelca. Porque dice, me está sacando el preso de la cárcel. ¡Ay, Samakima! Me está sacando al preso de la cárcel. Me está sacando a la que está enferma de la cama. Me está libertando al que yo cautivé. ¡Ay, Sharima, Wenda, Lima, Samahaya! Me está libertando al que yo esclavicé. ¡Vive Cristo! ¡Aleluya! ¡Qué revelación! Tu lucha no es con el ser humano. Es con el que le hace daño al ser humano. Una pregunta y alguien contéstemela. ¿A usted le gusta ver a alguien sufrir? ¿Verdad que no? Es mejor que hayan risas en vez de llanto, ¿cierto? Pues entonces, de ahora en adelante, medite en su palabra y comience a orar y diga, Señor, que el que está enfermo reciba salud. Gloria al que vive, aleluya. Pastora, ya es hora. Ya estamos cansados de lo mismo, ¿verdad que sí? Suriel, y ya, es hora. Activa tu fe y dile al diablo que se lleve su porquería de enfermedad para el infierno. Santo, aleluya. Y levántate en el nombre de Jesús. Pero tenemos que creer que el poder de Dios está sobre nosotros. Sí, Señor, aleluya. Yo me pongo bravo a veces. Y sabes que si Dios me descualifica, pues peleé como un hombre. Porque esto no es para cobarde, esto es para valiente. Santo, esto es para gente de guerra. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna a la cual fuiste llamado. Es a ti que Dios te está buscando. Es a ti. Gloria. Dios no puede escoger a nadie. ¿Tú te crees que Dios va a escoger un guiñapo? ¿Cómo tú estás? Aquí como Dios quiere. No valgo 5 chavos. Estoy muriéndome. Ya llamamos a la funeraria para que guarden mi espacio porque ya no sirvo para más nada. Dios no quiere gente así. Dios quiere gente que le crean y se le meta el Espíritu Santo por dentro y comiencen a decirle a los torcidos, enderezate. Y comiencen a decirle a los que están en el suelo, levántate. Gloria al que vive, aleluya. No me cansé. Ah, pero pastor, ¿cómo es que el milagro llega con una enfermedad? Bueno, tienes que cansarte. Yo padecía de alma y esa señora me veía, ¿cierto, pastor? Sí, señor. Clavado con agujas por todos lados y máscara, y me cansé. No le metí contra el piso a la máscara y al doctor porque Dios tiene misericordia. Pero a veces uno se cansa. Toma esta, si esta pastilla no sirve, coge la otra. Coge esta, coge aquella. Señor, reprenda al diablo. Lo único que yo uso de la ciencia es la Panadol para seguir trabajando. Te quita la fiebre y ya. Pero eso de que si me operan aquí, que si me sacan allá, no, ya se acabó. Yo no soy ningún conejito de eso, ¿cómo es? De laboratorio. Tenemos que creerle a Dios para que él opere. ¿Quién operó a Eva? O mejor dicho, ¿quién operó a Abraham? Adán. ¿Quién operó a Adán? Jehová. Dice la Biblia que estaba solito y dijo Jehová en su sabiduría, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré que una ayuda idónea. Y lo cogió y lo tiró en un sueño que no se sabía ni la hora que era y agarró de su costilla y no usó ni bisturí ni anestesia, alaba, no usó nada de eso. Dice que de él sacó a Eva y cuando él se levantó y miró a aquella mujer, quedó inmaculado, como yo cuando me levanto y miro a mi esposa. Sí, porque es la mujer más hermosa del mundo. Y no importa lo para arriba o para abajo que podamos estar, vamos a seguir con esta misma mirada. Vive Dios. Porque Dios lo ha hecho.
Y si alguien cree que aceptó a Jesús y ya es perfecto, pues dígame el truquito para nosotros hacerlo también. Aquí se pelea de verdad. Así mismo. Y más cuando eres sincero, cuando eres sincera y quieres ser una persona transparente, es cuando más el diablo te ataca. ¡Ah! Mira, y eso que es pastor. Mira lo que dice, mira aquello, mira lo que siempre está buscando el diablo. Señor, lo reprenda. ¿Qué habla el mal de ti? Vive. Pero no le hagas caso a esas pamplinas. Repréndelo y sigue caminando. ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Poderoso. Por eso, y estamos terminando, por eso cuando David vio al gigante, el espíritu que tenía David era el espíritu de Dios. Y dice la Biblia que lo que tenía era en su saquito de pastor 5 piedras lisas. Dios no sabe, ¿verdad? No sabe, Jehová. Si llegan a ser, ¿cómo es? Piedras puntiagudas, a lo mejor dan y caen, o se rompen o algo. Era lisa. Esa piedra, a veces para meterle, con un majón ni se rompe. Y aquella piedra cuando él le dijo al gigante, espérate, ¿qué pasa contigo? ¿Qué tú te crees? ¿Quién tú te crees que le estás hablando? ¡Anda la vasalla! ¡Vive! ¡Tú te has metido con los escuadrones del Dios del cielo! ¡Ah, yo voy a cogerte y voy a echar las carnes tuyas a las aves de los cielos! ¡Sí, eso lo voy a hacer yo! Y David era chiquito, pero aquel era grande. Pero no importó el tamaño del que se venía en contra, sí, porque David sabía quién estaba con él. Vive Cristo. Y dice la Biblia que salió corriendo contra el diablo. Y en el camino empezó a darle vuelta a la onda y zumbó la piedra y la agarró el espíritu en el aire. ¡Pah! Y aquel gigante estaba armado de pies a cabeza, pero había una parte que estaba al aire libre y era la frente. Y como Dios no tiene puntería, dice la Biblia que ahí mismo le dio un pa y el gigante hizo y cayó patas arriba. Quedó dormido más que el mismo Adán cuando Jehová lo durmió. ¿Cuántos alaban a Dios? Vive Cristo, le cortaron. ¿Y qué pasó después? Le cortaron la cabeza. Salió David y agarró la espada del gigante y lo mató, porque con la misma espada que te están tratando de matar, con esa misma espada se van a morir los que están en contra tuya. Santo Jesús, aleluya. Así dice Jehová: yo peleo por ti, yo peleo por tu familia, yo peleo por tu casa, mía eres tú. Pero tienes que estar abierto tus ojitos y entender quién es tu adversario. ¿Quién es el que está en contra tuya? ¿Quién es el que se levanta en contra de los santos? ¿Quién es el que se levanta en contra del mensaje de salvación? No la palabra, porque la palabra tiene muchos mensajes, pero cuando la palabra, su final, su fin, es que las almas se salven, ahí hay problemas contra él. Porque él no quiere que las almas se salven. El diablo quiere que toda alma perezca, porque él los condena. Si no, pregúntale a Job. Y Dios le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job? Y él dice: andaba por la tierra y de caminar por ella. Porque él no puede estar en todas partes, como el omnipotente que puede estar en todas partes. El diablo va de aquí a allá buscando a quien devorar. La iglesia tiene que resistirlo. Cuando tú sientas algo malo, no, eso está mal, eso no se debe hacer. Los cigarrillos son del diablo, las cervezas son del diablo, eso me hace daño. Aleluya, las malas palabras no son de Dios, las peleas no son de Dios. Tengo que cambiar, tengo que hacer las cosas bien. Vive Cristo, aleluya. Porque eso puede ser una puerta que el diablo use. Le decía yo a mi nene que había que tener cuidado con las puertas. ¿Qué son puertas? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿A qué le estás dando atención? Puedes abrir una puerta y ¿qué pasa? El diablo entra por ella. Mas sin embargo, cuando tú las tienes todas cerradas, que tú no ves nada pecaminoso, que tú tratas de no perder el tiempo en cosas pasajeras, materiales y vanidosas, entonces él no puede entrar. Porque va a buscar cómo entrar, pero no va a poder.
Y si te congregas más todavía, si te afirmas más todavía, menos te puede tocar. Al contrario, tú le vas a arrancar la cabeza en el nombre de Jesús. Santo mi Dios, aleluya. Esta pelea no es para gente que diga que son valientes, pero son más cobardes que la gallina que hay allá en la finca de Moca. Alábalo. Esta pelea es para gente valiente de verdad. Mujeres que sepan dónde tienen la falda puesta o el pantalón de mujer, lo que sea. Y hombres que tengan la correa en su sitio y puedan pararse y decir: vamos a pelear la batalla como Cristo la peleó, bendiciendo las vidas, llevando las vidas al conocimiento completo, profundo y ancho y amplio de Dios. Cristo, aleluya. ¿Para qué? Para el día que todos resucitemos puedan entrar en el reino de los cielos. Santo mi Señor. El tema de este tiempo que Dios quiere que usted y yo escuchemos y le demos prioridad es la salvación. ¿De qué vale que ganemos el mundo entero y perdamos nuestra alma? ¿Cuánto dará el hombre por su alma? ¿Por qué se pone triste? Si ya Cristo le entregó la victoria. Vive el Señor. Al contrario, sonríase y diga conmigo: esa victoria es mía. Yo heredaré el reino de los cielos y ya lo heredé en Cristo Jesús. Y no me voy a ir sola, no me voy a ir solo, me voy a llevar un montón de gente conmigo. Yo tengo personas de lejos que Dios nos ha unido para eso mismo, para darle el mensaje. Muchos mensajes, pero el mensaje primordial es la salvación. Es que cuando tú mueras, tu alma pueda entrar, se encuentre con Cristo tu espíritu y recibas un cuerpo nuevo celeste, donde vas a estar con Cristo por toda la eternidad. Eso es lo que importa. Anoche decía que había gente que estaba molesto con el proceso o el caminar de otras personas. Yo no me molesto con Cachiluna. ¿Por qué yo me tengo que molestar con Cachiluna? ¿Lo puse yo? ¿Yo soy Dios? No, Dios lo puso. Si es falso o no, allá él con Dios. Él va a dar cuenta. Dígame a alguien que no va delante de Dios a dar cuenta. La Biblia dice que todos daremos cuenta. Entonces, ¿por quién no me tengo que preocupar? ¿Por Maricelio o por mí? Yo le hablo a Maricelio y yo le ayudo, poniéndola de ejemplo a María, a Pedro, a Josefa, a quien sea. Pero yo tengo que velar por mi camino. Porque mirando para el lado, es capaz que me ocupo más de allá y me descuido yo y me fastidie. Que ella se salve y yo me pierdo. Alábalo si puede. No. Todos tenemos que ser salvos. Así que usted siempre agarre esta espada. Pelee con armas a diestra y siniestra. Acuérdese de la batalla que tuvo Pablo en Efeso. En todas las islas de Malta, Tiatira y todo eso. En Corintios, ¿cuántos pueden alabar a Dios? Si él pasó lo que pasó, pero venció. Dice la Biblia que se olvidó de lo que estaba atrás y comenzó a caminar hacia adelante. Y veía más gloria y más gloria. Y era tanta la gloria que la gente traía pañuelos donde Pablo, para que tan siquiera él los tocara. Y él se los devolviera y eran sanos. Santo mi Dios, qué gran fe, oh Padre Santo, gracias. Así que tenemos que tener fe. Jesús no pudo hacer milagro en muchas aldeas donde lo conocían, porque decían: ven, ella va a predicar, no, también va a predicar. Ella sí va a... decían, este no es el hijo del carpintero. Adiós, y esa de los espejuelitos no es la hija de Ale. Y esa que está ahí con pelitos jóvenes que predicando, pero si esa era sandunguera, esa era de la que iba a la disco. Llegamos a la disco, tío. No, ahora es de las que dice: llegamos a la iglesia y vamos a adorar al Señor. ¡Ole! ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es lo que le molesta al diablo. Y la gente pretende que la gente toda sea igual. Ah, no, porque no te puedes pintar el pelo, déjate las raíces feas. No te asiles los sobacos. No te afeites las piernas. Lo que falta que le digan a las personas: no te bañes con jabón. No te cepilles los dientes con pasta. Porque es pecado. Hermano, ¿hasta cuándo? El camino de Dios es por fe. No es por vista. No es por lo que tú puedas hacer. No es por lo lindo que tú te puedas vestir. ¿Sabes cuánta gente linda y vestida y alborotada? Los fariseos estaban lindos,
por fuera, corbatado, los de hoy están así sentaditos en la silla, con las piernitas cruzadas, pero no hay espíritu. Levántale la falda, muchachos. ¿Qué es lo que quiere el espíritu de Jehová? Que se vivan ¿qué? En libertad. Donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. Santo, aleluya. Él busca que adoradores que le adoren en espíritu. Y en verdad. No pa' Juanos que se paren aquí. No. Gente del espíritu. Gente, aleluya, que muevan el trono de Dios. Gloria al que vive. Y eso está en cada uno. Yo no soy mal cantor, ni quiero serlo, Dios me libre. Uy, sí, por favor. Sí, lo mucho que le da. Y lo feo que es. Dios quiera que se arrepienta. Sí, yo soy tan feo como tan franco. Santo. Emma, no voy a poner nombre. Yo no quiero ser ningún cantante, yo quiero ser yo. Vive. Que como decía la pastora, uno abra el corazón y le dé esa adoración a Dios del alma. Señor, esa entrega, esa pasión que se ha perdido en muchos lugares. Y quiero decirles algo y voy a terminar. A todo el que me esté escuchando, porque usted no tenga título, usted no crea que usted no es nadie. Esto no se trata de un título. Los que son mundanos son los que hablan de títulos. La Biblia dice que Dios estipuló pastores, profetas, evangelistas, maestros y apóstoles, ¿verdad? Santo. Eso no es un título, son llamados y escogidos. Lo que pasa es que el diablo se le mete a la gente para que envidien a otros. Si tú no tienes un llamado, es porque tienes que verificarte qué has hecho hasta el sol de hoy. Lo más seguro, eres un rebelde o eres una persona que no te has dejado llevar como Dios te ha querido procesar, y por esa razón tú mismo has trazado tu camino. Entonces tienes que introspeccionarte y hacerlo bien. Y la iglesia, que Dios no le ha dicho tú vas a hacer esto, aquello, lo otro, no se sienta mal, porque en mi cuerpo yo tengo muchos miembros. Yo no le puedo decir a este dedito salte que no te necesito, ni le puedo decir al ojo del izquierdo salte que yo no quiero que estés ahí, ni a la pierna derecha, no, yo necesito todo mi cuerpo. Y la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Nos entrelazamos unos con otros y no puede haber más pelea. Si hay alguien que tiene que pelear, déjele la pelea a David, déjele la pelea al pastor. La Biblia dice que las palabras del pastor son como clavos hinchados en medio de una congregación. Déjele al ángel de Jehová hacer el trabajo que Dios le mandó. ¿Qué pelea usted va a hacer? Bueno, orar, interceder, clamar por el pastor, clamar por la iglesia, clamar por el hermano, clamar por el amigo, clamar por las vidas para que sean sanas. Tenemos que volver a la senda antigua, la senda de amor, de justicia, de misericordia, la senda de poder, aquella senda que invitaba las vidas a la iglesia para que fueran sanas. Tenemos que volver al clamor, no importa la grandeza del gigante. Estoy loco porque me arranque la cabeza si quiere, porque en ese momento yo sé que yo veré a mi redentor. En ese momento yo sé que Dios, aleluya, abrirá la puerta del cielo y yo entraré por ahí. De Cristo, aleluya. ¿Sabe para qué? No para decir aquí estoy con el cheche de la película, con Cristo. No, porque yo no creo en eso. Yo quiero verlo para darle las gracias personalmente. Vive Dios. Porque en medio de mi soledad nunca me dejó solo. Amén, así mismo es. En medio de mis luchas, de mis batallas, de mis contratiempos, siempre estuvo ahí. En mi desierto fue mi proveedor. Cuando tenía sed me dio de beber. Cuando tenía hambre me dio de comer. Cuando estuve preso me fue a ver. Cuando estuve enfermo me fue a visitar. A ese yo quiero ver. Gloria al que vive, gracias. Y para que la malicia no le alcance a mucha gente, o la maldad del corazón. Nosotros hemos hecho eso. Lo que pasa es que yo no lo toco con trompeta, pero mi esposa sabe que hemos ido al hospital a ver los enfermos. Hemos ido a la cárcel a ver los presos. No mucho, porque pues en los protocolos de aquí no se puede. Y además esto no es por obra para que nadie se gloríe. Alábalo si puede. Pero hemos dado comida al hambriento, sed a sediento, a la viuda. Hemos hecho todo lo que humanamente hemos podido hacer. Porque para este ministerio hace falta mucha finanza. Y si el diablo nos ataca las finanzas, estamos un poco limitados.
Y hay que entender que la lucha no es con el predicador que está esforzándose para traer un mensaje de salvación. La lucha es con el que se opone, con el que quiere quitarte la cabeza de sitio porque no le gusta lo que tú estás hablando, porque lo que tú estás hablando está impactando gente, está impactando familias, está libertando, está sanando, está echando fuera demonios. Aleluya, de una forma u otra el diablo se tiene que ir, porque la casa no le pertenece a Satanás, le pertenece a Jesús de Señor, aleluya. Un aplauso fuerte a Cristo para siempre. Sea su nombre engrandecido. ¿Sabe que Dios te escogió, iglesia? Es a ti que Dios te llamó. No es al vecino, es a ti. Pelea y no te detengas. Echa mano a la vida eterna. Aplástale la cabeza al devorador, al diablo. Porque en ti vive la simiente que se llama Cristo Jesús. Aleluya. En quien todo lo puedes. Sí, Señor. Mira, te voy a dar la asignación, iglesia. ¿Tú quieres crecer en fe? Me. Empieza a ver los evangelios. Tienes una asignación. ¿Quieres recibir tu milagro? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Quédate ahí por lo menos 7 años y tienes que quedarte. Olvídate de los cuentos, de que si David, olvídate de toda esa pamplina. Aleluya. Y todos lo tenemos como por pérdida. Yo sé que es palabra de Dios, pero no me malinterpreten. Lo que quiero decir es que no le des importancia a otras personas en la Biblia, sino a Jesús. Vive Dios. Dale importancia al Hijo primero, para que con el Hijo tengas al Padre y al Espíritu Santo. Y comiences a ver tu vida cambiar. Vive. Hay veces que tienes que llenarte de poder. Me gusta cuando la pastora dice, ya me cansé. Y tú la ves con esa rabia espiritual. Porque es así como tú vas a vencer, es así como tú alcanzas tu milagro, es así como tú arrebatas lo que es tuyo. Sí, Señor. ¿Cuántos se van a disponer a arrebatar lo que es tuyo? Gloria, no aleluya. Que si lo vas a pelear, porque ya él lo peleó para ti. Lo que pasa es que no estamos enfocados en pelear y arrebatar lo que nos toca. Estamos más pendientes al problema, a la situación, que a la solución del problema. Entonces, mientras eso pasa, Satanás empieza a decir, ay, di en el clavo, mira cómo la tengo, no puede dormir, está preocupada, está molesta, mira, ay, qué bueno, el trabajo está funcionando, y empieza a celebrar con los demonios y a cantar, adorando a Satanás, y empieza a hacer su show. O sea, tú tienes que desbaratarle las obras. ¿Cómo las desbaratas? Tú comienzas a pelear y dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria al que vive. Y comienza a alabar a Dios. Y el Dios que sacó al pueblo de Egipto, el Dios que abrió el mar, el Dios que peleó por su pueblo, es el mismo que pelea por mí. Porque es el mismo Dios que yo acepté, aleluya. Y la celebración del diablo se le convierte en un luto, porque no va a poder destruirte, aleluya. Tú eres la niña del ojo de Dios, no pueden tocarte, aleluya. Poderoso Dios. Satanás es nuestro adversario. No peleemos con la carne y la sangre, es contra el diablo. Es tiempo de que comprendamos estos principios, esta profundidad. Queremos ver la batalla, gana. Queremos ver la victoria. Tenemos que aprender a creerle a Dios como está en el Evangelio. Sí, Señor. Y el Espíritu me decía, dile que tienen que trabajar con su fe. Les voy a decir algo y no se sientan mal. Dios sabe que estamos carecientes de fe. Necesitamos más fe. Más fe. ¿Cómo alimentas tu fe? La palabra. El evangelio es la fe. Cuando tú ves a Jesucristo que va caminando y viene un hombre ciego, ¡Cristo! ¡Ay, ¡oh, Señor! Y los discípulos decían, ¡shh! ¡Cállate, cállate, que lo molesta! ¡Cállate! Esa es una manifestación diabólica. Escuche esto. Y ellos eran apóstoles, pero Dios lo permitió para que nosotros entendamos esa profundidad. Porque si Él quería sanidad, y los discípulos que estaban con Cristo, que se supone que le dijeran al Señor, mira, hay alguien que necesita de ti. En ese momento, ¿verdad? Y lo que hacían era que lo querían para, shh, no molestes al maestro. Santo. Porque el diablo no quería que ese milagro se ocurriera.
Tremendo, ¿verdad? Entonces, cuando el maestro dijo, tráiganmelo acá. Déjenlo, tráiganlo acá. Todo el mundo se quedó, ¿no? El diablo se fue. Porque el diablo trata de impedir tu bendición. ¿Cómo la trata de impedir? Cuando la hija se vaya a comprar el carro, van a venir 70 mil carros a la mente. Y el que Dios tiene para ti, el diablo va a tratar de que tú tengas otro. Si tú quieres un Honda, si Dios tiene un Honda para ti, el diablo va a tratar de darte un Ford de esos del 1900 de la Guácara. Para burlarse de ti, para que el carro esté dañado, para después que tú, ay, tití, este carro no prende y el diablo encima. ¡Qué bueno! Ella no quiere ser mi amigo, le voy a hacer la vida imposible. Entonces tú tienes que entender lo que te está atacando. Tú dices, no te preocupes, que la solución es mi Dios. Cuando tú caes de rodillas, aquel que se reía comienza a llorar y se va. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Santo Dios es bueno. Entonces, cuando Cristo habló con ese hombre que estaba ciego, solamente le dijo, ¿qué tú quieres que yo te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Santo mi Dios. Y le dijo, según has creído, que así se te haga. Gloria. ¿Por qué la gente quiere una iglesia de cántico? Todo el mundo quiere ser artista. No sea artista, sea adorador. Gloria. Sea propulsor de la alabanza, Santo, de la adoración, Santo, de que descienda del cielo la gloria, la chequina de Jehová. Y sea humilde. Sea humilde. No se crea Shakira, ni Pedro Press, ni nada de eso. Sí, porque hay muchos cantantes que había por el Pedro Press. Yo creo que murió también. Él murió. Uno de los profetas dijo que iban a morir reggaetoneros y se fue. Y después de esa palabra, ¡pa!, se murió. Fue uno de los que murió, porque murieron varios. El hermano de Arcángel le pasaron por encima con el Fortran. Santo Jesús. Es que Dios está llamando a la gente a que se arrepienta. Entonces, cuando tú no quieres a Dios, ¿quién viene? El diablo le dice a Dios, ya, hiciste lo más, déjamelo en mis manos. Si ya, ella no te quiere. Esa es la contienda que hay en los aires. Hay batallas que usted y yo no vemos. Hay batallas en los aires. Y Jehová está peleando la batalla por ti. O sea, tú tienes que abrir los ojos y tener mucho juicio. ¿Qué hago? ¿Qué decido? Ah, si yo me voy para este lado y aquí están hablando mal y peleando y haciendo un montón de cosas, todo eso va a ser para mi maldición. Porque el diablo en la atmósfera se pega. Según la unción se pega la maldad también. Entonces hay gente que son que inspirados por el diablo. Le viene un pensamiento y no saben y se dejan llevar. Y cuando vienen a ver, el enemigo lo está usando. Entonces usted y yo tenemos que abrir los ojos a esta batalla final para poder identificar al diablo y también entender cuando pecamos. Porque hay unos factores que no se pueden obviar. Nosotros somos seres humanos y en cualquier momento podemos pecar, podemos fallar, podemos cometer algo que a Dios no le agrada, pero tenemos que identificarlo y arrepentirnos. Santo mi Señor, aleluya. ¿Cuántos van a pelear contra el diablo de hoy en día? Santo mi Dios, aleluya. Tú vas a alcanzar tu bendición. Gloria. Tienes que proponértelo en el corazón. Sé como Cristo. Para que tú le ganes, tienes que ser como él. Y no es imposible. Porque Pablo decía, sed imitadores de mí, decía Pablo, como yo lo soy de Jesucristo. Jesús, aleluya. Si él imitaba a Jesús y encomienda a nosotros a que le imitemos a él, porque su modelo era Cristo, pues esto es fácil, Pablo no está. Usted puede ir directamente a donde el maestro e imitar su fe. Sí, Señor. Porque por la fe soy salvo y esto es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Es por la fe. ¿Qué es la fe? Es pues la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Es que tú crees en algo que tú no has visto. Punto. Es la fe. Es la fe. Santo, aleluya. La fe es la que está salvando las almas. El que tiene fe en Cristo. Y agarra la palabra y dice, yo voy a empezar a hacer lo que dice aquí. Que se fastidie el mundo por allá.
lo que quedó de mí atrás que se lo lleve el diablo. Yo voy a hacer lo que está aquí. Cuando tú empiezas a creer así en tu corazón, Dios te llama como Josué. Vive Dios. Que era chiquitito y iba al territorio. Iba a la tierra prometida. Eso es otra cosa que la gente no entiende. Cuando tú vas a la tierra prometida, tal vez hay alguien ocupándola. Ay. Vive Dios. Qué batalla. Batalla no es batalla, sino llega la prueba, sino. ¿Cuántos se acuerdan de ese corito? Santo, sí, Señor. A veces tú vas a buscar tu bendición y ya hay alguien primero que tú. Y tú dices, pero vean acá, esto no era para mí. Es que el diablo se cuela. Cuando Josué fue a conquistar Jericó y todas aquellas tierras, dice la Biblia que habían gigantes ahí. Y que él se sentía diminuto, como una cucaracha delante de esos gigantes, como un saltamonte. Santo. Mas Jehová le dijo, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Esfuérzate y sé muy valiente, porque Dios tenía la victoria en las manos. A Dios, Dios es un Dios de guerra, le gusta la batalla para él glorificarse. Y de hoy en adelante, Señor, entrego mis batallas en tus manos. ¿Te atreves a decirlo conmigo? Que vive, sí, Señor. De hoy en adelante, Señor, en adelante, entrego, Señor, mis batallas, entrego en tus manos. Mis batallas en tus manos. Voy a abrir el altar, si alguien quiere la oración, puede pasar. Si no, póngase de pie para terminar esta palabra, este culto del día de hoy. Tenemos a Mariceli, que ya pronto, si Dios permite, viene a traer su mensaje. Sí, Señor. Testimonio, y después la vamos a ver cantando. Ya está preparada, mira. Aleluya. Me gozo con esta muchacha, una muchacha valerosa, que ha tenido tantos contratiempos y al final ha escuchado la voz de Dios. Y el diablo sigue tratándose de poner en el medio, porque lo que viene sobre tu vida es grande. Tú invocaste al Dios de Jacob, ahora prepárate para ver lo que Él tiene contigo. ¡Santo! Oh, gloria a Jesús. Amén. Si hay alguien allá, a través del lente de Facebook, que quiera la oración también, la puedes poner por ahí. Estamos siempre orando. Amén. Estamos enlazados con todo el grupo que siempre está por ahí con nosotros. Dios los bendiga mucho siempre. Sigamos en una sola fe. Jesucristo es el Señor. Jesucristo, hombre, vino en carne y sangre. Eso es todo. Amén. Vamos a orar por esta joven, los que están ahí en Facebook, los que están aquí, extiendan sus manos. Vamos a orar por esta niña. Padre, en el nombre de Jesús, mira lo que esta muchacha está pasando, Señor. Mira la guerra que esta muchacha ha tenido, Jehová. Porque tiene un adversario que quiere verla destruida. Señor Dios mío, afinca su pensamiento, su entendimiento, que ella pueda ver la guerra igual que la podamos ver todo el mundo, porque el diablo trata de esconder la guerra, trata de cegarnos los ojos, pero más grande eres tú, que eres quien abre nuestros ojos y nos muestra, Jehová, en el nombre de Jesús, que toda palabra de maldición del diablo, de destrucción, de enojo, de todo lo que tenga en contra de ella, se convierta en la bendición más grande que ella pueda ver en su vida. Que todo lo que el enemigo quiera hacer se parate, se rompa, se haga polvo en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que tú no vas a dejar que nada le acontezca. Dale confianza, confía en mí. Pastora, póngale la mano en el pecho, porque es joven y tiene temor. Tiene temor, pero le crea a Dios. Nada te va a pasar. Está la vaca, nada va a pasar. Nada te va a pasar, dice Jehová, tú estás en mis manos, amán, sí, talima, anda, calla. Oh, concéntrate en mí, dice el Señor, adórame, ay, samalaya, adórame, dice Jehová, porque el diablo no quiere escucharte cantar, el diablo no quiere que tú me adores, y por eso te ataca, pero adórame en medio de la aflicción, y yo me voy a glorificar, y he aquí, nada te pasará, dice el Señor. Yo te traje aquí, yo te respaldo. No fue la guagua, fue mi espíritu. Y cosas grandes tengo contigo y tu casa. Y no caerá ni un solo cabello, porque todos los tengo contados, dice el Señor. Te daré las victorias más grandes de tu vida. Pero métete conmigo, sé temerosa mía.
a las cosas que yo te mando. Aleluya, desde ahora y para siempre. Un ángel he puesto en tu cuarto, dice Jehová. Está en tu puerta, dice el Señor. Ahora mismo estoy trabajando con lo que el diablo ha querido hacer y me voy a glorificar porque no manda el diablo, mando yo. Gracias, Señor. Recibe confianza. Recibe fe. Recibe seguridad. Recibe dirección en el nombre de Jesús. Recibe seguridad en el Espíritu Santo. Que nada les va a pasar. Yo y tu casa, yo tengo tu casa en mis manos. Y tú y tu casa me servirán, dice el Señor. No importa lo que Satanás quiera hacer. Y he puesto gente, aunque no son muchos, pero hay gente contigo. Y tengo gente de lejos que no te sueltan de la oración. Amas y amamos. Tengo cosas grandes y tú no las ves porque en la postrimería yo voy a ayudarte. Mi mano nunca se retrocederá para contigo. Te voy a bendecir todos los días de tu vida. Y en la casa de Jehová estarás por largos días, dice el Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Recibe paz. Recibe salud. Recibe fe. Recibe autoridad de Dios para creer en tu corazón que el Eterno está contigo. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dios bendiga. Dios bendiga a la iglesia. El devorador, el destructor, nada puede en contra de nosotros. Le pertenecemos a Dios y somos la niña del ojo del Señor. Está bien, tráela para acá. Está dormida. Ah, bueno, pues déjala. Toma, vamos a orar. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis, Simón, te quítate y échate en el mar. Tú quieres que no estén enferma, ¿verdad? Echa tu mano para acá. Echa un poquito de aceite. Ahora, frótate. Voy a orar y cuando yo te diga, úngelas, tú las vas a tocar. Las vas a ungir de pie a cabeza. ¿Amén? Débora, quédate aquí, mami. No, tranquila, quédate aquí. Tiene miedo. Débora, nada te va a pasar, linda. Vamos a orar. Cierra los ojos. Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que si hay alguien enfermo, lo traigas a los ancianos de la iglesia y oren por los enfermos y lo unjan con aceite y la oración del justo sonará al enfermo. Yo creo en tu palabra, Espíritu Santo. Usted es un caballero, usted dijo a través del Señor Jesús, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis, monte, quítate y échate en el mar. Oramos para que tu espíritu sea derramado sobre estas niñas y que todo género de enfermedad se muera en ellas, se destruya, salga de su cuerpo. En el nombre de Jesús, ordenamos a la mamá, Señor, para que la unja y que a través de esta fe en obra, usted se lleve la victoria. Lo creemos en el nombre de Jesús y declaramos la sanidad sobre ella. Tú lo crees, Maricel. Solamente úngela de los pies a la cabeza. En el nombre de Jesús declaramos que hay sanidad. En el nombre de Jesús declaramos que hay salud. Salud por las manos, por todos lados. Salud. Decláralo, háblalo. Salud para mis hijas. Salud para Débora. Salud para Esther. Salud, salud en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que está hecho por la palabra en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Así que Dios los bendiga a todos los que estén conectados. Espero que la palabra los haya bendecido de manera sobrenatural. Amén. Comparta el mensaje para que otra persona sea edificada y podamos seguir adelante. Seguimos y hasta el próximo domingo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los encomendamos a la palabra y al ministerio de salvación, el cual es en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios los guarde. ¡Aleluya! La pastora con usted. Siente mal. Un rico baño. Vive el Señor. Dios es bueno para siempre, su misericordia. Agradecemos al Señor por la palabra.
nunca olvides que tu adversario no es el vecino, es el enemigo, es el diablo, gloria a Dios, que utiliza a cualquier vaso para molestar a los vasos de honra. Gloria al Señor, aleluya. Como todos saben, estamos aquí todos los domingos, oh gloria al Señor, comenzando el servicio a las 12 del día, oh gloria al Señor. Así que no hay excusa, no que el servicio es muy temprano, no que el servicio es muy tarde, no, es que pues yo no voy a llegar a la iglesia hasta que Dios me diga, ¿y qué tú estás esperando? Que Dios baje del cielo y se te pare de frente y te diga, ven a la iglesia. Bueno, tú te vas a morir, porque no hay ser humano que pueda ver a Cristo. Así que cuando alguien te invite a la iglesia, venga a la iglesia, aquí no lo vamos a morder, le vamos a dar palabra de vida. Gloria al Señor. Así que no le pongas excusa al Señor, porque el día llegará, el día de dar cuentas llegará. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, Dios poderoso, el que vive por siempre. Así que los esperamos el próximo domingo, reunirse aquí con nosotros a escuchar palabra de vida. Oh, gloria al Señor. Voy a dar lectura a Romanos 8:32 para el recogido de la ofrenda y los diezmos. Oh, gloria al Señor, aleluya. Sí, vamos a cantar un corito, gloria al Señor, aleluya. Poderoso el que vive por siempre. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al que vive. Dice así: el que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué mayor ofrenda nos pudo haber hecho el Padre que ofrendó a su propio Hijo por nosotros? Gloria al que vive, aleluya. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Gloria al que vive. Este corito de esos viejos, oh, gloria a Dios, aleluya. Y dice así: Jehová le dijo a Moisés, allá arriba de lo alto. Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, este fuego en el altar. Hay que mantenerlo ardiendo. Aprovecha, Señor, el momento para pedir por los enfermos, por los que están atados, por los que no tienen hogar, oh amado Señor, y por el que está hoy en día pasando una prueba, oh Señor. Te pido que te glorifiques, oh amado Señor, en cada uno de ellos, como lo haces en nuestras vidas.
Te damos la gloria y la honra por siempre, oh mi Señor. Padre Santo, Padre Eterno, a ti damos gloria, a ti damos honra. Nos vamos a despedir, oh Señor, de este lugar, pero no de tu presencia. Y te suplicamos, Señor, nos lleves con bien a nuestros destinos. De igual manera, oh Señor, nos brindes fuerza para seguir adelante. Fuerza, porque este camino es para valiente. Y tú te has placido de nosotros. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludamos a todos los que están a través del lente. Dios les bendiga.